Sí, como ustedes lo mencionan, estamos trabajando no solo reunidos hoy, sino hemos estado trabajando durante todo el fin de semana para poder establecer, a ver qué medidas van a adoptar para poder, en principio, restringir lo que es la circulación de las personas por la ciudad, más que nada para contrarrestar por ahí lo que es ese pico que hemos tenido de brote de COVID, ¿no? Entonces, se ha trabajado, se ha consensuado mucho con el señor intendente, se ha trabajado con el área de salud. Yo creo que es una muy buena estrategia por ahí la del señor intendente de consultar a todas las partes para que no sean decisiones por ahí unilaterales y que no, más que nada para evitar el perjuicio hacia distintos sectores. No nos olvidemos mucho nosotros que el sector más afectado ha sido el económico, entonces se trató de lo posible de no afectarlo, pero sí, lógicamente, buscar la responsabilidad que tienen que tener los empresarios, los comerciantes para ser muy estricto en lo que es la aplicación del protocolo y que no necesariamente tenga que estar una autoridad de aplicación o de contralor diciéndole qué es lo que tienen que hacer, sino simplemente tirarle esa responsabilidad a ellos, que sean ellos también que sean parte de este proceso de trabajo para poder contrarrestar el avance del virus, ¿no? En principio, ¿cuáles son los controles comerciales que se van a hacer dentro de la ciudad, no en la portada? Mire, nosotros tenemos una estrategia por ahí preventiva que lo hemos consensuado bien con el intendente estas cuestiones. No queremos incomodar ni molestar al vecino. Simplemente, vuelvo a insistir en pedir la responsabilidad en que cada uno tengamos para poder contrarrestar esto. Y bueno, nosotros en cuanto a los controles, lo iremos analizando minuto a minuto, iremos instrumentando distintas estrategias. Nos encargaremos especialmente de los espacios públicos, que es donde más demanda hemos tenido. De hecho, el intendente nos planteó eso, el área de salud también nos planteó, por ejemplo, las plazas, lugares de acceso al público y después, lógicamente, sin perjuicio de ello, también acompañar a los inspectores municipales para que la tarea sea en conjunto. Nosotros estamos a disposición desde el primer día para colaborar con estas medidas que se apliquen, pero no tenemos que olvidarnos también que nosotros estamos abocados a la función específica que es la nuestra, que es la prevención del delito. Entonces no puedo volcar todo el recurso a lo que es la aplicación de las medidas sanitarias, sino también tengo que ocuparme del delito, en la prevención del delito. Entonces eso tengo que redoblar esfuerzo y tratar de poder tener un trabajo eficiente en los dos flancos, ¿no? Será más que nada entonces dispersión de la concentración en espacios públicos y no tanto hacer controles vehiculares para ver qué documento tiene cada conductor. Mire, dentro de la estrategia preventiva, por ahí nosotros también vamos a hacer controles, lo que son dentro de la ciudad, los denominados satélites, ir rotando los controles en distintos lugares y tratar de volcar la mayor cantidad de presencia policial a las calles. Entonces, el hecho de la presencia, yo creo que eso va a llevar a que la gente se ajuste a los protocolos. ¿Y en los supermercados? Los supermercados, lógicamente, los supermercados grandes tienen, la mayoría tienen su equipo de seguridad. Incluso algunos tienen policías también dentro de los locales, entonces le vamos a pedir el máximo esfuerzo por ahí y que trabajen con el personal de seguridad de ellos. ¿Con el control de documentos? Con el control de documentos, el documento, el uso del tapaboca y también el de la capacidad, porque no nos olvidemos que tenemos una capacidad que establece cada uno de los comercios, tienen pegado en sus ingresos la capacidad que deben permitir. Entonces, trabajar sobre eso, ¿no? A raíz de estos casos, comisario, ¿tienen el 100% del personal disponible? ¿Tienen policías aislados? ¿Cómo están? Mire, nosotros tenemos la gran ventaja, y esto ojalá que sigamos bajo esta misma modalidad. Nosotros hasta ahora no tenemos ningún caso positivo de COVID. Sí hemos tenido personal aislado, personal que, como nosotros somos personal esencial, hemos comisionado personal al valle algunos procedimientos. Cuando el personal retornó a la ciudad, estuvieron aislados por 14 días, ajustándonos a los protocolos establecidos. Hoy por hoy tenemos solamente un personal aislado por contacto estrecho, nada más, esperando el resultado del hisopado. Y en el día de ayer, el viernes, hizo un hisopado un empleado que teníamos también que estaba, era un caso sospechoso, por suerte dio negativo, pero sí hemos tenido cuadros gripales más que nada, y bueno, ante la precaución lo que hemos hecho, no sé, eso se dieron más que nada en lo que fue el paralelo 42, pero todos los casos fueron descartados y fueron debidamente trabajados con salud, ¿no?